Escultismo. Vivencia. Campamento. Ley. Mística. Protagonista, el muchacho. Objetivo, el hombre. Promesa. Aprender haciendo. Trabajo en equipo. Ejemplo. Distribución de tareas. Siempre listos. Aventura. Retos. Aprendizaje por la acción. Principios. Vida al aire libre. Desarrollo integral. Físicamente fuerte. Mentalmente sano. Espiritualmente alerta. Socialmente útil. Ser Scout. Qué hermoso campamento. Esta es una de las formas del escultismo. Pero no es solamente esto de montar carpas y hacer actividades. Es que allí se está produciendo un aprendizaje, aprendizaje por la acción. Estos muchachos están disfrutando muchísimo, pero también están aprendiendo a ser hombres, a vivir en comunidad, a vivir en sociedad. Están aprendiendo además a convertirse en la solución para el deterioro humano que estamos confrontando actualmente. El escultismo puede verse desde dos ángulos distintos. Uno como un método pedagógico, porque eso es lo que es, que forma, que orienta, que educa, que dirige, que da ejemplo. Y otra como una manera de ser, de vivir, de estar en sociedad, de estar en familia, de estar en la escuela y en el trabajo. Ser scout es una manera de sentir, de actuar en la vida, de desenvolverse en medio de las personas, de comportarse como hijo, como esposo, como padre, como hermano, como miembro de una sociedad, como gobernante o como gobernado. Ser scout es una manera de vivir de acuerdo con unos principios básicos fundamentales y un esquema de conducta. Y por supuesto, en cada etapa del aprendizaje del escultismo, de acuerdo con los propios valores de la personalidad. Eso es ser scout. Cumplidos los deberes para con Dios, el campamento arranca con su propia vida. Aquí los muchachos van a aprender liderazgo y a desarrollar su capacidad de competencia mediante la participación primero en grandes grupos llamados subcampos, luego en grupos menores hasta llegar a la patrulla. El subcampo acampador está construyendo un campamento modelo en 15 minutos. El campamento modelo está compuesto de dos rincones de patrulla más dos construcciones pesadas, un puente y un puente mono. La finalidad de un campamento modelo es enseñar al scout en poco tiempo a saber por lo menos lo mínimo de pionerismo. Quien ha vivido el escultismo sabe que esto es esencial en cualquier campamento: las construcciones. Los muchachos tienen que descubrir en sí mismos las diferentes habilidades y capacidades. Tienen que descubrir en cuanto les rodea los elementos y los instrumentos con los cuales van a trabajar para producir aquello que han de necesitar en el desarrollo de su campamento. Adquieren así conocimiento de sí mismos y de la naturaleza, respeto por sí mismos y por esa naturaleza, y descubren la utilidad de su propia permanencia en esta vida. Luego aprenderán qué hacer con las distintas habilidades que van desarrollando. Y todo ello divertidamente, como en un juego, porque el escultismo es un gran juego. Y no solo porque se juegue, como en este momento, están haciéndolo con lo que antes construyeron. Es que también con este juego
están desarrollando más todavía el espíritu de su sana competencia, el aprendizaje de su vida, porque la vida ha de ser eso constantemente. ¡Tu campo, Cruz Roja! ¡Ahorita viene! La competencia deportiva, la cual va a estar dividida en tres áreas: fútbol, voleibol y atletismo. Tenemos que ganar porque nosotros somos el mejor. Vamos a ver qué se va ahí. Nosotros, tu campo, debes de saber que a los de Cruz Roja no pueden vencer. Como tu campo, Cruz Roja. En el tremendo Cajanapa. Como el Tucapo Cruz Roja. Pero el Tucapo Cruz Roja. Cruz Roja siempre. Siempre listos. Ahora están aplicando los conocimientos previos de muchas reuniones para construir algo útil, para formar algo con lo cual ellos posteriormente van a desarrollar una tarea. Esto es una malla de voleibol que ahora utilizan encantados y felices, otra vez para desarrollar su espíritu de competencia, para aprender la dura pero interesante tarea de ser hombres, a través de múltiples actividades en las cuales ponen en juego todas sus capacidades. Praderas de esmeralda, canteras que entrarán, montes de verde espalda, tendremos que cruzar, a la cima lejana. Los muchachos se divierten a la vez que aprenden. Sudan, robustecen su cuerpo. Y ahora van a las prácticas de higiene, que en esta oportunidad no son solamente el aseo, sino además la diversión. Luego, aprenden orden, más higiene, su ropa debidamente lavada y tendida. Aquí tenemos la comida de todo el campamento, pero no hay una cocina central. Cada grupo de muchachos, cada patrulla, de 6 a 8 muchachos, trabajando en equipo, distribuyendo adecuadamente las responsabilidades, cocina para ese equipo. Y esta comida, aunque sea sobresalada o ahumada o como sea, tendrá el sabor más exquisito e inolvidable, porque aquí los muchachos han aprendido a convivir. Los niños y los adolescentes tienen otras inquietudes y quieren ir a otros sitios, conocer otros ambientes y lo que se llama socializarse, irse relacionando con las gentes y aprender a departir y a compartir con los demás. Esto ocurre mediante la continua interacción que tienen los muchachos en su patrulla. Voy a llevar el freo. Yo he estado recaliado, güey. Pues nada, sí, Miguel, pana. Nosotros le dimos, pana, pero si ellos ganaron será porque ellos le dieron más. Sí, pero si nosotros tuviéramos venido todos los días, terminaríamos montado un castillo. Pero ahí la cosa no es ganar, sino competir. Oye, mira lo que saqué aquí, mire. Mira, hombre, ¿quién quiere? ¿Para chocolate? Sí, para chocolate. Mira, más con el video que no han repartido el almuerzo, ¿eh? Y esta literal es comida que ahora está. Echale un poquito de agua. Ok, vale, ya, es la guachafita, vamos a ver qué podemos hacer para ganar a la otra patrulla. Ok, vamos a hacer una broma, cada uno a uno se merece el que quiere. Vaya, amiga. ¿Sabes qué? Lo que tenemos que hacer es llegar temprano a las reuniones. Siempre nos pasamos alterando. Cuando llamas a guía, tú llegas tarde. Cuando llamas a formación, tú ponete la bota y llegas tardísimo. No, eso no explica nada. Acuérdate de lo de los caballos, que nos bajó la puntuación por eso. Tú te pusiste a darle... Pero no, mira. También. Sí, por eso no, porque tú fuiste tú y yo. No fuimos Augusto y yo. Augusto y yo. Vale. Mira, pero lo que tenemos que hacer es dejar de pelear, porque si seguimos peleando no se va a solucionar nada. Lo que tenemos que hacer es tener ordenado todo antes de hacer cualquier cosa, porque si nos desordenamos todo y uno saca la bota y entonces todo queda desordenado y el que lo paga soy yo. ¿Qué? Oye, Sacho. Ok, ya, vamos a dejarnos hablar, vamos a trabajar todo. Si yo recogemos el plástico, si yo te lo tengo que hacer, si yo lo tengo que hacer. Ok, ya. Así se aprende democracia.
Bienvenidos al campo conservacionista Hermanos Scout. Le vamos a presentar algunos proyectos de conservación y ecología que los muchachos por sistema de patrulla lo han hecho. Los muchachos aprenden su ley. El scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la protege y la conserva. Una buena creatividad y habilidades manuales para mostrar cómo es una quemadura. Aquí podemos observar una quemadura de tercer grado. Esta es la quemadura más peligrosa que existe, más grave, puesto que daña los tejidos internos. Otro subcampo, otra actividad, el folclor. El aprendizaje de nuestro folclor y así la mejor defensa de la nacionalidad, conociéndola. Y al propio tiempo, la pérdida del miedo escénico. El aprendizaje de la actuación, de la representación, de las distintas maneras de mostrar las cosas. Música, actuación, aprendizaje, desarrollo de la personalidad. Robustecer y desarrollar el cuerpo, pero también los reflejos, la velocidad de reacción, la capacidad de oportuna y eficaz acción. Y con todo esto, pretendemos que el escultismo se haga evidencia a través de los lemas que enseñamos a nuestros muchachos y que constituyen el gran motor de su caminar a través de la experiencia scout. A los pequeños, los novatos, les enseñamos a hacer siempre lo mejor. A los mayorcitos, los patrulleros, les enseñamos a estar siempre listos, alerta. Y a los mayores, les enseñamos a servir siempre y a estar siempre listos para servir mejor, con lo cual podemos hacer un verdadero ciudadano completo, siempre listo para servir mejor a sí mismo y a su comunidad, a su Dios, a su patria y a su hogar. Ha llegado el final. La imposición de la insignia que representa el máximo logro. El escultismo trabaja con un esquema de estímulos e insignias, en donde lo importante no es recibirla, sino haber trabajado para ganarla. Este momento no se olvidará nunca, porque representa una culminación y un nuevo reto. Que las llamas se levanten hasta el cielo y con ellas el corazón de los mortales. Que el crepitar de sus ardientes brasas llenen el mundo de amor, paz y alegría. Porque el Señor bendice en esta fogata a todos los scouts aquí reunidos. Ahora empieza otra cosa, otra vida. Esto hace el escultismo por la comunidad. Pero no puede hacerlo sin la comunidad. Es indispensable su cooperación y su participación para que el escultismo se desarrolle. Con su ayuda lo lograremos.